Hola, buenas tardes. Estás en el jardín de Sophie. Quiero desearles buenos días a todos. Que estén un día muy feliz. Los quiero mucho. Estoy tan contenta de estar aquí. Hoy les voy a hablar de los helechos en el jardín de Sophie. Los helechos existen hace millones de años. Se dice que los helechos eran unas plantas que vienen desde el tiempo de los dinosaurios. Los helechos es la única planta que se ha comprobado en los fósiles que vienen desde el tiempo de los dinosaurios. Imagínate la cantidad, casi 400 millones de años. Por eso se les ha dicho que son plantas que tienen mucha, pero mucha, traen mucha prosperidad, mucha paz por el tiempo que tienen sobre el planeta. Los helechos existen en nuestro planeta hace millones de años, antes de que los seres humanos existieran. Los helechos son originarios del período carbonífero. El período carbonífero es el período más antiguo que existe. Mira quién está aquí, el perrito, ¿ve? Está hueliendo los helechos, ¿ve? Ah, no, no. Es que se le perdió su juguete y ahora está buscándolo. A él le encanta jugar con juguete, pero no sé dónde lo dejó para írselo a buscar. Los helechos son símbolos de armonía, amor, por lo que normalmente es posicionada en la entrada del hogar o en los dormitorios. Hay personas que obsequian helechos como símbolo de prosperidad. Los helechos llaman a la prosperidad, dicen las personas. Por eso los ponen en las entradas de las casas, porque dice que es una muestra de éxito. Ayer había un aire espantoso, les quería grabar ayer y antier, pero no lo pude hacer porque había un aire horrible. Y a todos los pajaritos los guardaron ayer, pero hoy en la mañana ya los sacaron a todos. Escúchenlos. Después se los voy a dar para que los escuchen. En el mundo de la jardinería, los helechos se destacaron como joyas verdes. Y añádale un toque de elegancia, de frescura en cualquier espacio. En los lugares muy elegantes y muy sofisticados, en el planeta, en las casas muy elegantes, siempre ponen helechos. Es un grupo de... Los helechos pertenecen a un grupo de plantas vasculares que se distinguen como hojas llaman frondas, que se desplegan en patrones fascinantes. En la naturaleza existen más de 12 millones de especies diferentes de helechos. Imagínate la cantidad de 12 millones de clases de helechos, es increíble. Y se encuentran prácticamente en todos los rincones del mundo hay helechos. Desde las selvas tropicales hasta los rincones sobrios de los bosques templados. Tienen una capacidad de reproducirse a través de esporas en lugar de semillas. Ellas se reproducen por esporas y no por semillas como los otros. Cuando yo empecé con estos helechos en esta parte del jardín, lo único que traje era una macetita pequeña colgante y mira cómo se puso, mira la cantidad de helechos que nacieron, mira el largo de esos helechos, es sorprendente, es increíble. Sus helechos son conocidos porque les gusta la sombra, aunque algunos se encuentran en el desierto. Ciertas clases de ellos entre las piedras. La humedad es esencial para mantener felices a los helechos. Los helechos siempre es bueno que los mantengas donde hay humedad, pero también debes tener cuidado donde los pones, porque también si les echas mucha agua se pudre. La humedad es esencial para mantenerlos felices a los helechos. Rociarlos regularmente sobre sus frondas, colocar recipientes con agua para mantener el ambiente húmedo. Es decir, que cuando tú tengas un helecho, alrededor del helecho pongas recipientes con agua. No se los eches exactamente a ellos, sino los tengas cerca de ellos para que a ellos les llegue la humedad.
Hay que tratar de mantener a los helechos, asegurarse de mantenerlos en los suelos bien drenados. Era lo que yo te decía. Mira, ella está viendo animalitos. Es que lo que pasa es que hay una gallinita que se pone a poner huevos detrás de los helechos, por atrás. Te voy a enseñar por dónde. Por allá atrás, ve, detrás de esos botecitos se pone. Mira cómo van naciendo los helechos, qué maravilla. Mira qué belleza. Es increíble. Mira. ¿Viste qué belleza? Ahí está el perrito tan chulo que es. Él se llama Tinti, el perrito. Tinti es un bebé. Es un bebé albino. Mírale los ojitos. Tan chulo. Asegúrate de mantener los suelos bien drenados y ricos en materia orgánica. Eso limita su habilidad natural y proporciona las condiciones ideales a las temperaturas. Su temperatura oscila entre 15 a 25 grados, es lo que le gusta a ellos. Demasiada agua perjudicará los helechos, deja una capa superior de suelo, así que se evita el riesgo de pudrición. Siempre quiere decir que mires que la capa de encima del suelo esté bien seca para ponerles más agua. El pisito está donde yo estoy siempre. Quería ponerlo ahí adentro, pero quiso estar aquí. Es que él es mi oyente. Como nadie me mira, él siempre es el que me escucha. A los helechos son especialmente en los espacios interiores. Colocar macetas elegantes en rincones estratégicos en tu hogar. Es decir, que siempre lo pongas en un lugar estratégico. Siempre que quieras hacer una donación para el canal, te lo agradecería mucho. Que eso nos ayuda para seguir haciendo videos. Colocar macetas elegantes en rincones estratégicos en tu hogar. En cestas colgantes, cuando tú los ves en cestas colgantes, se ven súper elegantes. Los helechos elegantes en nuestro hogar, jardines de helechos, se crea un oasis de tranquilidad. Se combinan diferentes variedades de helechos en una sala con un ambiente de elegancia sofisticado. Los helechos son muestra de adaptarse a diversas condiciones, crecimiento. Los jardines verticales se ven bellísimos. Cuando hay unos jardines así llenos de helechos colgantes, se ven muy elegantes. A ellos les gusta mucho la sombra. Acá arriba donde ellos están hay un árbol, te lo voy a mostrar. Míralo. Ese es el árbol que está arriba, que les da toda la sombra a los helechos. Míralo. Tú sabes que me gusta mostrarte todo. Adaptarse a un medio ambiente, de ahí que muchos lo consideran como fósiles vivientes. El color verde intenso enamora. Yo he visto helechos que me sorprendo de ver su hermosura. Su color podría pasar y horas y horas y horas hablando de los helechos, hablando de sus cualidades, hablando de sus bellezas. Es que los helechos son impresionantemente bellos. Mira cómo se rasca tan bello. Siempre está aquí conmigo. Te voy a seguir hablando de los helechos y lo interesante que son. Existen 10 clases de helechos diferentes. Hay muchos helechos. Estos helechos que yo te estoy mostrando ahorita se llaman comúnmente helechos espada.
Ellos tienen su nombre científico, pero a mí me gusta hablarte de la forma más natural. Tú sabes lo sincera y que yo soy y me encanta decirte las cosas como son. Por eso te voy a hablar con los nombres de los helechos más comunes que existen. Mira, tal, ¿cómo le gusta que le toque las orejas? Mira. Uy, le encanta, pobrecito. Como te decía que existen 10 clases de helechos diferentes. Los helechos más comunes está el helecho nido de ave. Es nativo de Australia y fácil de colocar. Yo cuando estuve viendo las clases de helecho que existe, vi uno increíble, que parece una palmera, pero es un helecho. Altísimo, 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 como 6 metros de altura con unas hojas bellísimas. Eso es un helecho que yo lo vi en Australia. El helecho nido de ave es nativo de Australia. Yo he ido a Australia, Australia es lindo. Yo hablé con muchas personas que he hablado aquí, nadie conoce a Australia como yo, pero Australia se conoce yendo en un barco. Uno va en un barco y le da toda vuelta a Australia, porque Australia es más grande que Estados Unidos. Es una isla impresionante, con una belleza impresionante. Tú vas a los zoológicos y para entrar a los zoológicos hay que irse en un tren y pasarse al otro lado de la montaña. Increíble, para que ellos están aislados de todo y tú ves los monos, tú ves la cantidad de serpientes, me impresionó la serpiente, así que jamás lo olvidaré el tamaño de la serpiente y no había nadie allá adentro, era una boa gigantesca, una serpiente que ella me hubiera comido de un bocado lo más fácil y me miraba y se saboreaba. Me acuerdo que unos niños de escuela no querían entrar y se quedaron en la entrada y ahí donde estaba la serpiente, estaba en una cueva enorme. Y entonces no entraron con un vidrio, que era como 3 triples de vidrio, de un vidrio así, y con luces y todo bien lindo. Y, no, y todos los niños se quedaron en la puerta y ninguno entró y todos gritaban ¡ah! Desde la puerta, era increíble, yo muerta de la risa y no había nadie, solo estaba yo. Y estaba la serpiente y me miraba y se saboreaba. Así me miraba. Yo decía, ay, no, seguro que tiene hambre, decía yo entre mí, porque era la lengüita y la boquita así, es que era cómico. Ay, no, es que a mí yo soy súper cómica, yo soy súper cómica. Cuando me entré a ver los canguros, era otra cosa súper cómica, que nadie entraba en medio y yo entré en medio, porque ahí se quedan pataditas. Yo estaba en medio dándoles comida, no, no, no. Cuando se lo cuento a la gente, ni la cuente ni se ríe las personas. Te voy a seguir hablando de los helechos. Los helechos son aves nativas de Australia y fácil de conocer por sus largas hojas. El helecho hembra son tallos de color marrón. Eran utilizados para llamar el agua a los aborígenes. Está el helecho nido, como te decía, que es nativo de Australia y es fácil de conocer por sus largas hojas. El helecho hembra son tallos de color marrón. Son utilizados para llamar el agua por los aborígenes. El helecho hierba de papagayo son originarios nativos de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es un lugar impresionante de su belleza natural. Y nacen así, nacen alrededor de los ríos. Y nacen así naturales. Alcanzan, es muy sensible a los fríos y muy utilizados para el interior. Los helechos arborescentes son helechos de hojas grandes que alcanzan 6 metros de altura. Como te decía, son inmensamente grandes. El helecho patalca es un helecho que su principal característica y su contexto son gruesos, baja altura y son tolerantes al sol. Se utilizan en interiores. O sea, ese clase de helechos ellos pueden soportar bastante, bastante el sol.
El helecho cydonia es un tipo de helecho arborescente nativo de Australia y es muy frondoso. La cabeza de chivo es muy, pero muy hermoso y es nativo de México. Yo lo conozco y se reconoce por sus hojas de tonor verde y sus tallos de color marrón. Tiene unos tallos de color marrón lindo. Mira esos como son de un color de color verde. Y ahí hay otra clase diferente, te los voy a mostrar, de ellos mismos. Mira cómo son las hojitas. Ve, te lo voy a mostrar. Mira cómo son por la parte de atrás. Ay, qué cómico. Ay, cómo me río yo de enseñarte las hojas por la parte de atrás. Los tallos de color marrón son helecho espada. Este se llama helecho espada, este que yo tengo aquí que te estoy mostrando. Mira, mira cómo llega al piso, ¿ves? Míralo. Mira qué belleza sus hojas. Son bellísimas. Hay un helecho que también se llama helecho azul, que tiene es un tono verde, como verde azulado, increíble. Es originario de Asia, es uno de los más valorados por tener un toque exótico. O sea, es un helecho que es un verde, pero un verde oscuro que tiene como un tono como azul. Es perfecto para exteriores y es también conocido como helecho azul. Los helechos canela toleran la exposición directa del sol, se encuentran cerca de las zonas con agua y la humedad. Es originario de América del Norte, sus hojas son de un color verde grisoso. Te quiero enseñar una planta bien linda que tengo aquí. Yo te la mostré en mis videos cuando era pequeñita, pero ahora te la quiero mostrar cómo ha crecido. Dio una flor divina, mírala. Mira cómo está de grande. Uy, tenía un animalito ahí. Mírala. Mira lo hermosa que está. Le di una flor divina, divina, divina. Yo lo tenía ahí sembrado. Tenía lleno de orquídeas y no quedó ni una orquídea. Todas mis orquídeas se las llevaron. No sé quién, pero no me puedo poner a reclamar nada. Y me dejaron solo esta planta. Esta planta era chiquitica, chiquitica cuando yo la sembré con el motor de orquídeas y no quedó ni una orquídea. Lo único que quedaron fueron las cintas, ¿ves? Donde están las orquídeas, mírala. Mira los lacitos donde las había sembrado, ¿no? Mírala qué belleza. Es increíble esa planta. Es increíble de hermosa. Quiero darte las gracias por estar en el jardín de Sophie. Millones de bendiciones. Te voy a seguir mostrando los helechos ya para terminar la transmisión y darte las gracias por estar aquí. Si quieres hacer alguna donación, la puedes hacer. Te voy a enseñar cómo cantan las loritas de último. Mira cómo canta la lorita. Ahí hay un nidito que están naciendo, ¿ve? Te voy a acercar.
Escucha el nido, mira el nido tan lindo. Acaban de nacer los niñitos. Mira como una lagartija, una va detrás de la otra. Si quieres hacer alguna donación, lo puedes hacer, la donación para el jardín de Sophie. Te lo agradecería mucho. Millones de bendiciones y gracias por estar en mi video. Gracias por todo. Mira las flores, ¿ves? Los colibríes son los que comen en esta flor, ¿ves? Mira cómo se la han comido todo el colibrí. Bueno, nos vemos, millones de bendiciones y gracias y hasta luego y adiós.